¿Qué rollo, amigos? De YouTube acá, Monster Droid, y estamos en un unboxing más en el canal. Y en esta ocasión les traigo lo que es el Doogie, o Doge, como muchos le llaman, Y200. Esta compañía hace teléfonos muy buenos. Y pues bueno, es por parte de la compañía Igogo.es, de la página Igogo. Y quiero mencionar antes de empezar el video que este teléfono está súper súper rebajado. Es una razón, una de las razones por las cuales estamos haciendo este video. Y más que nada, pues para enseñarles unos que trae el teléfono. Está bastante grande, es de 5.5 pulgadas. Y en especificaciones está bastante bien. Está ahorita en descuento a $150 más o menos. Generalmente está como en 250, o sea, bajando como $100. Y eso en pesos, o depende de su moneda local, pues lo pueden checar en Google. No les puedo decir exactamente en cuánto es en pesos, porque el peso y el dólar varían bastante. Y también porque depende también cada país. Hay pesos de México y pesos de demás países. Y bueno, es un relajo. Pero pueden buscarlo en Google si quieren saber la conversión de dólares a la moneda local. Y bueno, vamos a comenzar con las especificaciones. Este teléfono es de 5.5 pulgadas. La pantalla es HD. No es Full HD, es HD. 1280x720. Para mi punto de vista es una ventaja, ya que entre más resolución tenga la pantalla, pues luego más batería consumen o más lag puedes tener en los juegos. Entonces, tiene una resolución adecuada, que ahorita vamos a estar viendo cómo pues aprecian los píxeles y demás. La verdad no se nota muy pixelosa ni nada. Y pues también tenemos lo que es un CPU MTK 6735 a 64 bits de 4 núcleos y van a 1.0 GHz. Y también lo que es el GPU es un Mali T720, como la mayoría de los teléfonos de este rango, de esta gama, traen lo que es el Mali T720, al igual que el Leago, que les traje hace poco. Y bueno, la cámara, ahorita vamos a entrar en detalle con todo eso de la cámara y demás, pero esas son las especificaciones como que más comunes. Tiene 2 GB de RAM, 32 de almacenamiento. Y vamos a comenzar por acá. Está bastante bien eso, que tenga 32 GB de almacenamiento. Aquí tenemos lo que es la caja. Como les menciono, siempre es primero el unboxing y luego ya estamos haciendo lo que es la revisión completa después de un tiempo de uso. Aquí está lo que es el dispositivo. Dice Doge Y200. Por acá abajo tenemos lo que es, ahí tenemos el puerto de lo que es el micro USB. De este lado tenemos los botones de volumen. Y el marco de hecho es de metal, está bastante padre. Por acá arriba tenemos el puerto de los audífonos. De este lado tenemos el slot para la micro SIM. Y por la parte de atrás tenemos lo que es la cámara, que es de 13 megapíxeles, que se puede interpolar hasta 16. O sea, en realidad la cámara es de 13, pero la cámara trae una opción que te permite tomar fotos de 16. No hay mucha diferencia en calidad, es lo mismo, nada más el archivo pesa más. Pero bueno, a quien le guste la opción de interpolar fotos, pues ahí está. Tenemos lo que es el micrófono al lado de la cámara junto con el flash, que está bastante padre. Y en la parte de abajo tenemos la marca, al igual que este código de barras, y la bocina, que se escucha bastante potente. Continuando con la caja, tenemos por acá este cojín que tiene como una pestaña, que espero se pueda sacar fácilmente. Se siente algo duro. Y vamos a quitar esto. Tenemos por acá algunos instructivos, cómo controlar el video y demás. Tiene bastantes cosas. De hecho, también tiene lo que es el lector de huellas digitales. Creo que por eso está también algo, pues hasta algo carillo, la verdad. Está como, está en oferta, pero normalmente, como les digo, está muy caro. Normalmente está como en $300 casi. Y más que nada, ¿por qué? Porque tiene lector de huellas, tiene la cámara de Sony. Ahorita se los voy a mostrar. Cámara, es casi la misma cámara que tiene el Leago, de hecho. Y por acá tenemos pues más cosillas. Acá tenemos la guía rápida, que está en varios idiomas, que pues nunca la usamos en sí. Vamos a ver qué más hay en la caja. What the fuck. Ok, es como que una caja dentro de la caja. A ver qué hay por aquí. Wow, trae, no manchen, trae un protector. Trae un protector mate para el teléfono. Qué padre. Pocas compañías incluyen eso. Trae unos audífonos. Vamos a ver qué tal se escuchan de rato. Ojalá se escuchen bien. Ahí está, trae unos audífonos. Tenemos lo que es el conector, que no trae el adaptador. Pero si ustedes lo piden, cuando lo pidan en la página, en la descripción cómo comprar en la página de Igogo, cuando lo pidan en la página van a, les va a dar la opción de América. Y cuando escojan la opción de América, les van a mandar con el adaptador, porque esta es la versión europea. Y aquí pues no sirve. Vamos a ir por acá. Y tenemos, aparte de esto, creo que hay... ¡Wow! Trae micas para la pantalla, vean eso. Trae una mica para lo que es la pantalla, con un
paño limpiador, en dado caso que quieran cambiársela, porque ya trae una por ahí, pero tiene letras. Y tenemos el cable micro USB, que está bastante bonito. Pero lo curioso es que ya trae todos sus accesorios, sin tener que... Más que nada con esos teléfonos, luego es un problema cuando los compras, y comprar esos accesorios es muy difícil, ya que, vamos a entenderlo, ya que luego, como pues son teléfonos chinos, no muchas personas venden accesorios para ellos. Entonces es muy padre que ya traiga accesorios en la caja, o sea, ya trae lo que es la mica para atrás y lo que es la funda protectora. Y bueno, aquí tenemos, como pueden ver, una... Se la podemos quitar de una vez, incluso si les estorba el texto. Y es más, digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se la vamos a quitar, ya que yo siento que hace que la pantalla pierda un poco de claridad. Entonces se la quitamos, ponemos por acá. Y como pueden ver, ahí está esta hermosura de teléfono. Vamos a hacer un poco menos de zoom. Uy, menos. Ahí está. Está bastante bueno, a ver. El brillo. Ahí está el brillo al máximo. Yo creo que se me pasó la mano. Ahorita creo que está en inglés. Sí, está en inglés. Vamos a cambiarlo. Ok, el menú está bastante curioso. No es, o sea, es Lollipop, pero no es Lollipop full. Tenemos aquí lo de registrar huellas digitales. El código me imagino que es 1234. 1234. Y aquí vamos a poner... Hay que registrar una huella. Y aquí nos va a enseñar cómo registrar nuestra huella digital. Cada vez que el teléfono vibra, tienen que levantar su dedo. Hasta que se llene la huella digital. Más que nada, eso es para que el programa registre directamente su huella. Y así ustedes no batallen. De hecho, tienen que registrar con esos teléfonos. Tienen que registrar bastantes. Vamos por acá. Tienen que registrar lo que son, no más una huella, sino si van a usar la otra mano, tienen que registrar cada huella si quieren desbloquearlo con cada dedo diferente. O sea, no solamente con una huella, sino con todas las demás. Y bueno, en cuanto a aplicaciones, tenemos esto. Que no trae mucha basura, hasta eso no trae basura. Hay que aplaudirles eso, que no trae basura este teléfono. Generalmente luego les ponen bastante pues basura a los chinos. La pantalla se ve bastante, bastante bien. Espero se aprecie en cámara los detalles y el color, que está bastante chida. Como pueden ver, a pesar de no ser Full HD, no se ve pixelosa ni nada. Se ve bastante bien. Y de hecho, yo le quité la mica, según... Si están viendo, aquí tiene la cámara frontal y lo que es la bocina. Y trae otra mica puesta, entonces no importa que le quitara la otra. Ya trae una, más aparte la de repuesto. Entonces está bastante chido este asunto. Y este video, como les mencioné, son primeras impresiones. Está bastante veloz. Vean, o sea, no tiene ningún problema en abrir cosas. La multitarea, ¿cómo será con este botón? Tiene dos botones aquí enfrente, pero no sé cuál haga qué cosa. Ok, ahí está la multitarea. Y vamos a entrar a ajustes, vamos a cambiar el idioma. Ok, ya está, español de Estados Unidos. Es bastante complicado utilizar el teléfono a través de la cámara, es una disculpa. Y espero alcancen a apreciar pues la calidad de los colores, que está bastante buena. Pero, como les mencioné, este teléfono está en oferta. La cámara por acá la tenemos, una pequeña primera impresión. Después, en la revisión completa estarán viendo lo que es las pruebas completas. Ahí está, toma la foto. Ya después estarán viendo las pruebas de calidad cuando haga la revisión completa, vean. Tenemos el cargador. Se ve bastante, bastante, bastante bien. Y por mi parte, creo que sea todo por este video. Espero les haya gustado. Y esperen en una semana, más o menos, o dos, la revisión completa. Estaré usando pues los datos y todo lo demás para enseñarles cómo se usa y demás. Ahora, me di cuenta de algo muy curioso. Y es que no trae, más bien no vi, ahí está, la llave para el SIM, aquí está. Estaba como que tengan cuidado porque viene como que ahí suelta. Y el teléfono pues no está tan grande como, por ejemplo, si lo comparamos con el Leago, que es de 5 pulgadas, pues no es mucha la diferencia, si se fijan. En cuanto al grosor, tampoco es muy grueso, de hecho, está bastante delgado.
Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Ya saben que si quieren que se haga sorteo, no sé cómo maneja esta página este asunto de los sorteos. Si hagan sorteos, necesito preguntarles. Pero si quieren algún sorteo y demás, estaremos haciéndolo pronto. Nada más es cuestión de que preguntarles. Obviamente tiene que haber apoyo en este video, porque los que hacen este tipo de, pues, de negocios, los de las páginas, necesitan ver que hay interés en el producto. No es tanto como que esté en mis manos, sino si ellos ven interés, ellos se animan a hacer lo que es el sorteo y demás. Y pues ya depende muy de ellos. Y pues así está el asunto. Nos vemos en un siguiente video. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda que tengan, se la resuelven en los comentarios. Y por Twitter, si es que les interesó el teléfono. Está bastante bueno. Ya después estaremos viendo lo que es el AnTuTu y demás. Trae Play Store. Es lo bueno que traiga Play Store. Ahorita no hemos entrado a cuenta ni al internet ni nada. Pero trae Play Store. Es un detalle bastante bueno, ya que muchos teléfonos chinos luego no traen Play Store. Ya me estaba escribiendo y estaba quería checar también otra cosa. Sí, podemos cambiar el color de los menús, ya que no me gustan los menús negros. Por acá tenemos en más, tenemos lo que es el modo avión. No, no trae para cambiar los colores de los menús, fíjense. O sea, está nada más así, como están viendo este menú. Es como Lollipop, pero negro. Está interesante. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Se cuidan, un abrazo gigante.